Hola qué tal amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks. En esta ocasión te traigo el unboxing o desempaquetado del celular Xiaomi Redmi 10C. Acabamos de adquirir este artículo para el canal que supuestamente, bueno, vámonos destapándolo. Vamos agarrando el mamalón del canal que el que siempre, con el que siempre destapamos los celulares nuevos. Como vemos, el, el paquete llegó completamente sellado por si sale algo malo. Los de Amazon no digan que, que yo le hice algo. A primera vista, vemos que viene el paquete completamente sellado. En la parte de abajo están unos tickets de sello de, de Xiaomi. Y el número que es de serie, que es un celular 10CNFC de 128GB de almacenamiento y 4GB de RAM. Gris bloqueado. Digo, desbloqueado. Y nos trae el adaptador, porque parece que este es una versión. Uh, me parece que europea o algo así entonces ya nos trae el adaptador de de carga europea a carga americana bueno pues vamos a destaparlo vamos a ver eh, qué trae el celular este lo compré para el canal porque supuestamente todavía hasta la fecha del día de hoy que estoy grabando esto que es el 28 no sé si más adelante pero hoy 28 de marzo del 2023 este sigue siendo uno de los celulares gama uh, gama baja un celular calidad precio entonces está muy buen precio a mí me salió en dos, 2600 y cacho aquí te voy a dejar exactamente cuánto me salió 2600 y cacho en amazon y pues lo que ofrece es que trae 4 GB de ram y un snapdragon que hace como 11 meses estaba de moda bueno vamos cortando esto para no alargar más el, el unboxing Vamos a hacerle el destapado por primera vez. Y. Uff, a mí me encanta, amigos. De verdad que me sigue encantando destapar artículos completamente nuevos. Y déjenme decirle que a mí todavía ninguna marca me patrocina de celulares. Así es que todos los celulares que han visto en el canal y que me he estado comprando, los he comprado yo con mi propio dinero. Y vemos que el adaptador es de los sencillitos. Es de los normalones. ¿Ok? Entonces. Este, pues trae este adaptador y como les digo, el celular se ve precioso. Parece ser que este sí es fluido y, y lo vamos a checar con Free Fire en los próximos, este, pruebas de rendimiento, pruebas de juego. Le voy a hacer absolutamente todo. Si tú tienes este celular y quieres saber algo en específico, déjame en la cajita de comentarios para tratar de hacerte un video. Yo estoy abierto a todo tipo de tutoriales que tú quieras saber. Bueno, vemos que aquí nos dice que es un Snapdragon 680, su procesador. Una cámara trasera de 50 megapíxeles de resolución. Y eh, 5, megabytes, 5 megapíxeles. En la selfie, en la de enfrente. Sabemos que la selfie, pues no, no. O sea, no conviene. Dimensiones 6 de 6.71 de pulgadas de pantalla. Está grande, la verdad, si sí se ve grande, se ve bien bonito. Y eso que todavía no lo destapo. Aquí en la parte de atrás ya se alcanzan a ver las cámaras y el logotipo de Redmi. Como podemos ver, Redmi y las cuatro cámaras, que en realidad no son cámaras. Eh. Una es, es LED. Creo que nada más las únicas cámaras son esta, la principal de 50 megapíxeles, y esta de acá, que creo que es este para enfocar, pero creo que he visto eh, tutoriales que ni enfoca, o sea, no hace el. O sea. No para enfocar, sino para ver eh, dónde va a ser el corte para que, eh, para que cuando tú te tomes una selfie este, este pueda decir qué es lo que va a borrar en la parte de atrás, o sea que se vea tú tu personaje enfrente y este de acá nada más dice ahí inteligencia artificial y el flash led y aquí abajo pues están los nombres de ahí super cámara 50 megapíxeles y el sensor de huellas que bueno, lo vamos a dejar aquí, aquí encimita, para ver qué más trae la caja. Parece que todo va todo va viento en popa, parece que viene todo bien. Aquí viene la caja con, que viene con los manuales. Vamos a ver los manualitos. Destapado. Eh, eh, este destapado me gusta más cuando lo hago. O sea, este de este de las estampitas cuando lo hago de iPhone. Bueno, un manual que... Ah, su mecha. Me yo creo que nos vamos a echar para poderles traer buenos tutoriales. <laughs> no, la verdad no me lo voy a echar. A ver y pues manuales, más manuales. Trae el pinchito para sacar la bandeja SIM que ahorita vamos a ver qué hay que incluye la bandeja SIM y el, vemos el cable que ya esté centrada. A ver qué entrada es. Bueno, aquí vemos qué entrada es, pero creo que es entrada ya USB. Efectivamente es eh, Del cargador pues es tipo A O sea USB-C O tipo A A, US, eh, a USB-C USB tipo C ¿sí? Entonces trae este, Pues carga y el cable es como que De un metro, si ¿Sí? es un metro Lo normal que te dan siempre es de un metrito Se siente bastante Sólido el cable, se siente grueso Vamos a ver la carga Creo que Supuestamente ellos carga rápida, es de 18 watts. A ver, déjenme ver, porque algunos ponen aquí el estampado de cuánto es. Pues no, este no tiene el estampado. Y si sí, trae un plastiquito alrededor, si sí, podemos ver, trae un plastiquito alrededor. Que este, pues es para proteger el cargador. Miren, vean el plastiquito. Yo nunca lo quito, pero pues esta vez lo voy a quitar, ya está casi roto. Para que ustedes vean cómo viene. Se los juro que este nunca se los quito porque me gusta mucho cómo se ve. Miren, el, el, el papel FOMI. <laughs> Perdón, el papel degradado. Y luego aquí vienen ya las especificaciones que dice que es de 10 watts por 2 amperes. 5 voltios, o sea, de salida es 5 voltios por 2 amperes. Entonces en realidad te, te carga. Eh. 10 watts, 20 watts. Es de 20 watts. Supuestamente había vi visto que era de 18 watts, pero no. Aquí nos sale que es de eh, 20 watts de carga. Si sí es carga rápida. Muchos dicen que ya no es carga rápida. Porque te vienen que de 34, que de 64. Pues este sigue siendo carga rápida. Porque inclusive iPhone sigue sacando esto de. De, de, de 20. Watts de carga. Entonces ahí está el cargador. Muy bueno, si sí, trae. Miren, trae la versión europea de cargador. Pues ya nada más se pone aquí. Se le pone el adaptador. Que de una vez se lo voy a poner. Ahí está. Y ya ponemos el cable. Que okay, el cable es tipo C. Perfecto. Y ahí queda todo armadito. Y ahora ven venimos con el desempaquetado ya. El, el, la abertura de esto. Déjenme lo saco. A ver. Uf, la experiencia, amigos, aunque no sea un celular gama alta, supuestamente este hace un año era celular gama media, porque este, este compite, este Redmi 10C salió igual que el procesador me parece que del Samsung A A20 A23, Samsung A23 trae este procesador y de su misma línea el Xiaomi Redmi 11, me parece Redmi 11. Traen el mismo procesador Snapdragon 680, como te recuerdo. Es 4 GB de RAM y 128 de almacenamiento, que está muy barato por 2600 en México. Para que tú te estoy poniendo precio en México y aquí te lo, te lo pongo en dólares. Bueno, entonces destapamos esto. Uf, qué bonito está. Miren, nada más. Este, estos, estas cosas yo las guardo. A ver. Yo lo voy a dejar aquí porque yo lo vuelvo a guardar, lo vuelvo a meter. Déjeme quitar la etiqueta. Esta etiqueta de atrás la voy a quitar. Y bueno, lo colocamos aquí adentro. Y aquí ya está seguro. No se sale nada. Y seguimos viendo el celular. Que pues es lo que nos importa. ¿eh? Aparte de los accesorios que trae. Uf, está muy bonito. Muy bonito, miren. Les digo, aquí atrás se viene el cuadro de la cámara. Que en realidad el cuadro de la cámara es este de aquí, pero ellos lo extienden todavía un cuadro más para abarcar el, eh, eh, la huella. Yo, yo soy una persona de manos pequeñas y la huella me queda perfecta. Muchos dicen, se están quejando de que la huella queda muy arriba. No, la verdad, no. Miren, mi dedo desde abajo hasta acá arriba alcanza bien, porque normalmente de, ponemos nosotros este pin aquí abajo. Y si tú vas a desbloquear, no si sí queda bien. Y se siente un poquito más arriba, pero nada que no te acostumbres. Luego, si lo tienes aquí sin querer, lo andas apachurri y a apachurra, entonces, pues mejor así. Y este podemos ver que trae su tarjeta, su bandejita de SIM. Vamos a ver. A ver, se supone que yo pedí un teléfono desbloqueado. Y vamos a ver qué ofrece. Ok, perfecto. Aquí podemos ver que ofrece este. dos, dos tarjetas SIM. Dos tarjetas para dos líneas de teléfono SIM. Y aparte la memoria. Me imagino que aquí va la memoria. Aquí en esto de aquí va la memoria externa. No sé la verdad cuánto se... Eh, aquí te dejo el dato a cuánto se puede expandir la memoria. Por si a ti te interesa. Vemos qué más trae. De este lado ya no trae absolutamente nada. El material. Es un material pues plasticoso. Este, se siente el material muy bonito. Así como... Como líneas, trae líneas, pero no es completamente liso. Entonces las huellas no se pegan. Miren, no se Bueno, aparte yo tengo las manos limpias, pero las huellas no se pegan. Aquí en la cámara sí se van a pegar, pero aquí no. Está muy bonito el material. Yo me pedí con color negro porque me gusta muy, se me hace muy elegante. Del lado derecho nos viene el botón de subir, bajar volumen, el botón de encendido. En la parte de arriba el jack 3.5 que sigue conservándolo muy bien. En la parte de abajo nos trae eh, pues la entrada de carga de, de USB tipo C a bocina y una bocina y me imagino que un micrófono. Nada más es el único micrófono que veo, este de aquí. A lo mejor no sé si detecta el micrófono aquí, pero debe ser bocina, bocina y micrófono. Entonces la entrada de USB, una sola bocina. Vamos a ver ahorita en un momento. Bueno, no sé si alcancemos eso. A ver cuánto este se escucha. Y bueno, aquí en la parte de enfrente pues se ve la cámara y las dos cámaras. Las únicas dos cámaras que traen, que no te engañe. El principal es este y este es del de, 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 de desenfoque, algo así. Que creo que es de 2 megapíxeles este y de 50 megapíxeles. Ah, bueno. Nos vamos a encenderlo por primera vez. Uff Uf, y recontra. Uf. Qué bonito se ve. Siento que este, de verdad, le tengo muchísima fe para que por fin un celular que sigue siendo del año pasado, pero un celular económico de 2600 nos deje jugar más o menos. No, no le vamos a exigir mucho. O sea, en las pruebas de rendimiento sí, pero si nos deja jugar en estándar a 60 fotogramas por segundo, uf, más que perfecto. Así es que espera ese. Esa review, esa prueba de rendimiento y también voy a traer review, voy a traer todo tipo de información de este celular por si tú quieres estar pendiente del canal. Ahí inició por primera vez, vemos que de fábrica trae el 44% de batería, eh, trae la versión MIUI 13, me parece que este trae el... el Android 11 todavía, pero creo que sí se va, se va a actualizar hasta el 12. Inclusive he escuchado que hasta el 13, pero no estoy seguro hasta cuándo nos deje actualizar ya. Entonces le damos así, le ponemos español de América, claro que sí. México, sí soy de México, estableciendo región, acepto los términos, aceptamos, le damos siguiente. Recuerden que es, el, es la primera vez que hago esto. Lea las instrucciones del dispositivo para insertar la tarjeta SIM. Bueno, ahorita vamos a saltar eso porque no tengo mi SIM. Lo vamos a saltar. Y le voy a poner la contraseña. Ya le pusimos la contraseña del internet. Le ponemos en siguiente. Y preparando el teléfono. Recuerden que no le pusimos la SIM, pero sí es libre el celular. Pero este, es que mi SIM está puesto en el celular que está grabando ahí arriba. Entonces, aparte, lo sentí delgadito. ¿Cuántos decía de, de pila? No me acuerdo cuánto decía de pila que tenía. Trae una batería, eso me faltó. Trae una batería de 5000 mAh. Ok, de 5000, carga de 20 watts, está perfecto. Le ponemos copiar, no copiar. Ok, acabamos de agregar la cuenta. Ok, ya puse mi, 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 mi contraseña. Ojalá, el, el, la contraseña de desbloqueo que. Okay que tenemos que poner de cuatro dígitos o seis dígitos clásico o aplicaciones yo creo con cajón de aplicaciones no para ver si no, no se laguea o algo configuración completada listo para disfrutar perfecto lo podemos aceptar es que como es es la primera instalación perdón que esté tan largo el video amigos siempre se los hago muy largo pero es que quiero que vean toda la Toda la información que te pide, a ver si es en tu caso que te pide la misma información. Ahí dice cargando aplicaciones para primer uso. Ok, ya se inició, amigos. Actualización disponible. Me dice que tenemos una actualización disponible. A ver, vamos a ver. Uy, se ve, de verdad la pantalla se ve muy bonita. Muchos la critican porque no es una pantalla de las buenas. Pero, este, pues yo lo veo. De hecho, miren qué fluido está aquí. Miren, miren nada más lo fluido que está. O sea, a ver, ahí se está trabando, pero porque está cargando. Pero me imagino que porque está cargando cosas acá de que está instalando. Pero esta casi siempre se la quito porque se traba. Miren, por ejemplo, ahí se trabó. Pues estoy seguro que es porque acaba de iniciar. Está completamente trabado el celular. No, no se desanimen, ¿eh? esto no se, no se trabó así de se me hace que son muchas cosas las que está instalando poniendo etcétera y nosotros le pusimos aquí a cargarle más pero esto normalmente tú lo haces la primera vez que inicias y después pues ya no te ya no pasa eso del ok ya se quitó ok miren todo lo que está cargando cree. qué dice desliza para cambiar entre ah ok a ver es así así Ah, o sea, quiere que quite este por... Les dice para cambiar entre... Entendido. Ah, ya, 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 ya. O sea, así cambiamos y así... Ah, ok. Es que dice que en el menú le hagamos así. Oigan, de verdad que está súper fluido el celular, miren. No es por decirles, pero se siente muy bonito. Se siente muy bonito y muy fluido. Miren. Dicen que le hagamos así para la barra de tareas de, de la, eh, aquí el, el centro de trabajo y si le hacemos a la izquierda están las notificaciones. Entonces, si sí, miren todo lo que está actualizando y aparte me dice que hay actualización disponible. Vamos a ver. Eh, que android viene instalado le ponemos a configuración de verdad amigos miren aparte de la experiencia de yo que lo estoy viendo aquí no sé ustedes ahí en pantalla si se alcanza a ver lo bonito que se ve pero aquí se siente un producto de se, se siente calidad la verdad yo vengo de un iphone y pues no siento la diferencia así de que tan grande ustedes saben el, el el celular anterior que hemos traído es el, el, Samsung, el iPhone SE 2000. Ah, caray, ¿por qué se quita? No sé si está. Miren, se quita. Ya debe ser porque sigue actualizando o algo. Pero miren, le hago así. Le quiero hacer así. Como que se quiere botar. Pero todo esto es hasta que actualicemos. A ver, vamos a ver qué. Android es el que trae, creo que sí es acerca. Ah, sí, es hasta arriba. Dice acerca del teléfono. Ahí lo, lo al principio. Y vemos que trae eh, eh, la versión Miui 13.07.7. dijo 13.0.7. Trae 128 de almacenamiento. Y ocupados trae ya 30 GB por defecto. O sea, casi nos deja este con 99. Eh, trae. Versión de Android Exactamente trae el 11 Me parece que me está pidiendo la versión 13 Si no me equivoco A ver, creo que me va a dejar actualizar sí a la eh, Versión de actualización, versión 13 Versión de Android Vemos que es la 11 De repente como que se quiere trabar Pero si sí es porque está cargue y cargue Muchas cosas Esto está perfecto Y de RAM ya saben que es 4 de RAM Redmi 10C y pues eso, eso es todo. A ver, le voy a poner actualización del sistema. A ver, vamos a actualizarlo. Ok, acerca del teléfono me dice que actualizar la versión de Miui. Ah, la que tiene que actualizar la versión de Miui. Bueno, vamos a dejar que lo descargue. 2.7 GB es lo que pesa. Es una actualización de seguridad. Todavía no sé si el Android directamente me deja actualizar. Pero pues eso ya lo vemos después. Y pues, como ven, el, el celular se siente fluido, esperen, es que de repente sí se... Ah, no, es que llegamos al final, miren, como llegamos al final aquí ya no actualiza más opciones, pero no está, no está mal, está totalmente fluido, no, me imagino que esta también la tiene que actualizar, pero miren, se ve muy bien, entra muy rápido a las cosas, miren... No tiene problema. Recuerden que todavía está descargando bastantes cosas, pero se ve muy bonito, miren. Muy bonito que se ve todo esto. Muy fluido el celular. Yo te voy a traer una prueba de rendimiento más adelante con eh, todos los juegos que tú quieras y también con todas las redes sociales que tú quieras. Vemos el, el patrón de desbloqueo. A ver, una, dos, tres. Ok, lo desbloqueé rápido. Una, dos, tres. Ok, lo desbloquea rápido. Miren, una, dos, tres. Ok, lo desbloquea muy rápido. Bueno, entonces pues hasta aquí vamos a dejar el unboxing y el empaquetado del de este celular eh, Redmi 10. Si tú quieres saber cualquier cosita, si te gustó este contenido, pues apóyame. Con un like, y pues nos vemos. Eh, sin más, por el momento me despido. Nos vemos en un próximo video. Pronto te traeré más videos de este celular. Sin más, por el momento me despido. Recuerda, yo soy Sui. Nos vemos para la próxima. Bye.